las tuberías. Tuberías. Ok, tuberías no está en la lista. Así que vamos a ver, la bruja tiene la oportunidad de empezar a jugar con ella. Si me dice al menos una de las cosas que es, o sea, ya cuando decimos de drenaje, drenaje ya, sabemos, tubería. Ya sabemos que son en las tuberías, pues en las tuberías. Un drenaje sinónimo. En las tuberías. Así que, yo pensé que iba a decir al lobo del cuento de la cosita roja. Yo creo que hubiera sido más lógico y era eso. Pero vamos a ver, bruja. Algo que se encuentra en las tuberías de desechos de las ciudades, en los drenajes. Animales muertos. Animales muertos. ¿Se encuentran animales en la lista? Sí, se encuentran ratas. Por lo tanto, la número uno, las ratas, sí se encuentra como animal. Por lo tanto, empezamos a jugar con la familia barriendo. Sí, barriendo. Barriendo. Vamos a ver, capitán. Algo que se encuentra o encuentras en los drenajes de las ciudades. Basura. Basura. Vamos a ver si se encuentra basura. Sí, con 26 puntos, la posición número 1. Por cierto, estamos buscando 6 preguntas o 6 respuestas posibles. Así que al momento llevan 2, nos quedan todavía 4 por responder. Vamos a ver. Recia. Algo que se halla en los drenajes de las ciudades. ¿Qué se encuentra? Excremento. Caca. Se encuentra. Sí, número 13. Digo, 13 puntos, número 4. Ah, perdón. Número 18. Tercer. 18 puntos, tercer lugar. Excremento. O sea, desecho humano y de lo que sea. Y ahora vamos, nos faltan todavía 3 posibles respuestas. Y ustedes tienen 0 strike. Así que, dígame usted. Cebollita, algo que se encuentra en los drenajes de las ciudades. Agua. Agua. Sí, agua. Pero dígame usted cómo es el agua, cómo es. Agua potable, agua limpia. Agua potable. Ay, agua como sea. ¿Qué tipo, qué tipo de agua? Agua chuca. Agua chuca, correcto, agua sucia. 13 puntos, cuarto lugar. Y nos faltan todavía por encontrar 2 respuestas más. Así que le preguntamos a la bruja Jenny. Bruja Jenny, ¿qué se encuentra en las drenajes de las ciudades? Tiempo, tiempo. Primer strike. Ok, primer strike. Nos vamos de nuevo con su capitán Jackson. Vamos a ver, capitán Jackson. Algo que se encuentra en los drenajes de las ciudades. Cucarachas. Cucaracha, ¿sí está? Correcto, 7 puntos. Y nos falta una respuesta posible. Llevan casi marcador perfecto. O sea que la familia Barrientos está a una respuesta y 2 strikes de darle vuelta al marcador. Son puntos triples. Yo creo que tienen que, no sé si con los puntos que llevan alcanzan, pero mejor asegúrense. Y den la respuesta correcta. Le preguntamos a la recia. Micrófono. Suspenso, por favor, porque esto está apretado. Recia. Algo que encuentra o hallas en los drenajes de las ciudades. Cosas de hospitales. Cosas de hospitales. Veamos si desechos de hospitales están en la lista. Segundo strike. Segundo strike. Ok, vamos a ver. La familia de San Isidro está preparando el posible robo de puntos. Y no, no hable. Está muy concentrado, así que pasamos con la familia Barriento porque Cebollita está a punto de definir esto. Si contesta correctamente, redoble por favor. Si contesta correctamente. Está muerto. Ok, ella dice que encuentra sapos muertos. Vamos a ver, producción, ¿se encuentran sapos muertos? Tercer strike. Ay, hija, tercer strike. ¿Cómo cree que en la ciudad van a encontrar sapos? O sea, sí es posible, pues, pero es poco probable. Los sapos se encuentran más que todo aquí en el campo donde hay
lo que hay aquí, pues, campo, sacate comida para ellos. En las ciudades, pues, en el agua sucia, yo creo que no viven. Yo no recuerdo haber visto allá en el Celguate sapos, para nada. Aquí los vine a conocer. Vamos a ver. Familia de San Isidro, ya tuvieron tiempo. Vamos a preguntarle acá a Bruno, la Caperucita Roja, ¿qué hubiese respondido usted? Araña. Araña, usted. Lodo, usted. Culebras, usted. Ah, no, no diga todavía. Vamos a preguntarle al público, ¿qué creen ustedes que se encuentra en los drenajes de las ciudades? Monte. Monte. No. ¿Usted? ¿Nada? ¿Qué? Espera, a ver, coche, ¿qué? Color. Al lagarto. ¿Cómo? Lagarto, dije que. Color. Lagarto. Bacteria. Sacudo. Lodo. Basura. Es que hay muchas cosas, se encuentran tantas cosas en los drenajes, en las tuberías de agua sucia, drenaje, demasiadas cosas. Pero la respuesta definitiva está en la boca de Sandy, la capitana. Sandy. Si usted me responde la pregunta, van a robar los puntos que ya llevan ellos, que son 97 puntos, y esos se van a triplicar. Por lo tanto, ustedes les van a dar un gran arrastrada en la primera ronda. Pero, si ustedes no me dicen la respuesta correcta, yo creo que 97 puntos... 93. 97 debería de ser, pero no sé si hay un error por ahí. ¿Hay error? Pero, bueno, tal vez algunos zapatillos no contestaron y quedaron ahí duros. Pero, 93 puntos multiplicado por 3, creo que sí le alcanza. Así que... de usted, Sandy, depende de no irse abajo. Así que, Sandy, en sus manos está este primer punto y por consiguiente los primeros $500. Así que redoble, por favor, y le hago la pregunta de nuevo, algo que hayas o se encuentra en los drenajes de las ciudades. Larvas y zancudos. Ok, larva y zancudo, estábamos esperando nomás una respuesta de las 6 posibles. Y me avisa producción que larva y zancudo... No. Por lo tanto, los puntos se multiplican para familia Barriento. Vamos a esperar la puntuación final. Ah, por cierto, la respuesta la dijeron ahí en el público y era mal olor. Malos olores. Esa es la respuesta que estábamos esperando. Vamos a esperar la puntuación allá de la contadora, de la modelo, que nos va a decir cómo se queda esto. Ok. Acumularon en esta pregunta 93 puntos, pero como son triples... 97. Fuiste bien ahí, por favor. Quería ver si estaba a la jugada, 97 son. Ay, o sea que ella no está sumando, ella se va a lo que vos decís. Es que 97. Después le voy a decir cuál fue el error. ¿Tan grande el poder del amor? Sí. Está fregado. 97. Ahí va el contador. Ok, 97 por 3 da un total de 291 puntos, más los que tenían, que son 59, es un total de... 350 puntos. Y señoras y señores, déjenme decirles que esto se está poniendo, aunque ustedes no lo crean, 1-0 y los $500 que la familia Barreto sigue acumulando. Adiós, otra vez el piso. Ok. Vamos a hacerle la entrega de los siguientes $500 a la familia Barrientos. Entonces lo entrego aquí en su manita. $500 que acumula, $500 más que acumula la familia Barrientos. Y esto se pone 1-0. Y déjenme explicarles algo. Si la familia Barrientos gana las siguientes dos rondas, ellos están obligados a cumplir un reto que ellos van a decidir. Si ustedes ganan esto, es la última oportunidad que tienen de empatar el juego. De lo contrario, ustedes van 2-0 y ya no queda nomás solo pelear para no irse con el reto.
Así que yo creo que los nervios aquí con donde está Isidro le hace puy 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 puy. Esto me hace tocado, puy puy el corazón. Ay, 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 esto está bueno, señoras y señores, como dijo Felipín, esto está bueno. Vamos a chupar de cocho. ¡Vamos! Ok, vamos a la primera ronda. Primera pregunta de la segunda ronda. Primera pregunta de la segunda ronda, todo se reinicia a cero, nada más puntuación, 1-0, los Barrientos contra San Isidro. Y decimos, ¡a jugar! Ok. Tranquilo. Vamos a ver, esta está muy fácil, muy común, todo el mundo lo sabe, todo lo que es zamoreño lo sabe, así que depende quién toque la campana primero. Y la pregunta es, ¿con qué otra palabra se conoce a los cerdos en El Salvador? Vamos a ver. La tocó primero la familia de San Isidro. Dígame usted, aparte de cerdos, ¿con qué otra palabra comúnmente se le llama aquí en El Salvador a los cerdos? Tunco. Tunco. ¿Tunco está en la lista? Correcto, con 38 puntos. Nos vamos a jugar. Número uno, nos vamos a jugar con la familia de San Isidro. Vamos a ver, tienen la oportunidad ustedes de irse arriba en el marcador, dependiendo si completan esta ronda de preguntas al 100. Vamos a ver, Canelita, dígame usted, aparte de cerdo y tunco, ¿con qué otra palabra se conoce al cerdo en El Salvador? Cuche. Cuche, ¿está en la lista? Correcto, tercer lugar con 20 puntos. Y ahora nos pasamos con Soul. Soul, aparte de tunco, cuche y cerdo, ¿qué otra palabra se conoce en El Salvador? Chancho. Chancho, se encuentra chancho en la lista. Pero chancho no está. Hay muchas maneras de llamar un cerdo, pero chancho no está. Vamos a ver. ¿Con qué otra palabra?